Un justo y merecido homenaje a quienes, a costa del dolor y la desesperanza provocado por una gran tragedia natural como fue el terremoto del año 1960, y que comenzaron a cimentar con esfuerzo, dolor, angustia y esperanza lo que se ha transformado hoy en día en dos emblemáticos sectores poblacionales, Corvichica y Alessandri, entregó el día de ayer la Municipalidad de Puerto Varas. La ceremonia de reconocimiento se realizó en dependencia del gimnasio de la Escuela Rosita Lovaro y contó con gran asistencia de los vecinos y familiares, quienes muy emocionados escucharon cada uno de los testimonios de los primeros habitantes del sector. Recordar que en el año 1961, a través de la corporación Coradit, comenzó a nacer población Corvichica en condiciones muy adversas, ya que solo se trataba de pabellones de emergencia. En las cercanías se levantaba la población de emergencia Jorge Alessandri, en terrenos donados por don Ernesto Sticle y ayudado por la Iglesia Católica. Los vecinos comenzaron a unirse y a organizar los primeros comités de vivienda con diferentes capacidades de gestión para conseguir electricidad, agua potable y alcantarillado. Sin lugar a duda que este homenaje quiso reconocer la lucha ardua, sacrificada, ya que muchos enfermaron y otros lamentablemente fallecieron. Se marca parte de la historia de lo que ha sido la ciudad de Puerto Varas a través de estas dos emblemáticas poblaciones. El alcalde de Puerto Varas, Álvaro Berger, consciente del compromiso que deben tener las autoridades elegidas mayoritariamente por el pueblo, no quiso dejar pasar por alto este acontecimiento, este justo reconocimiento y merecido a aquellos vecinos que nos enseñaron con entereza, fuerza, valor y eterno amor por su tierra, quienes a pala y picota en condiciones muy adversas dieron origen a estas poblaciones, parte de la historia de nuestra ciudad que debemos respetar y valorar. Bueno, esta es una iniciativa del alcalde Álvaro Berger, por el cual se ha querido en el fondo reconocer cuáles son los orígenes de una comunidad, porque eso dice mucho, además de lo que representa el esfuerzo, de lo que representa el logro de las familias, lo que son hoy en día, y además con la intención clara de poder hacer este reconocimiento a vecinos de otros sectores de Puerto Varas. Es así como fueron distinguidos vecinos, vecinas y familiares de quienes dieron vida a este histórico sector poblacional, destacando entre ellos la señora Alvina Payán Millalonco, María Bernarda Chicuy, Francisca Ruiz Asensio, Óscar Inostroza Arriagada, Inés Gallardo Alvarado, María Andrade Cárdenas, Carlos Payán Care, Alicia Villarroel Cerón, familias Gallegos Vargas, Carrasco Cofré, Burgos Elgueta, Raín Coñuecar, Inostroza Silva, Almonacid Cárdenas, entre otros. Fue algo maravilloso para la gente de la población. ¿Algún mensaje de entregar a la gente que está creciendo aquí, a los niños, a los jóvenes? Sí, a los niños que se dedican al deporte, no andar en la droga. Que cuiden su población. Que cuiden su población igual. Bueno, los niños tienen que ser el futuro de nuestra población. Ellos tienen que luchar para que siga la población adelante. Y muchas gracias al señor alcalde por la... Que cuiden su población, nomás, que traten de salir adelante y cuiden su barrio, porque es muy bonito, es muy lindo. Una emotiva ceremonia que solo quiso reconocer y entregar un merecido homenaje a estos vecinos y vecinas, fundadores de las poblaciones Corvichica y Alessandri, quienes, al igual que muchos otros vecinos de la comuna, se transformaron en verdaderos precursores que desde la nada misma construyeron soberanía y patria al interior de la ciudad.